Este miércoles se cumplen 24 años del terremoto en el Eje Cafetero. Tenemos el testimonio de algunos sobrevivientes y también del actual gobernador del Quindío. Cuando el reloj marcaba la 1:19 de la tarde, la historia de Armenia Quindío se partió en dos ese 25 de enero de 1999. La tierra comenzó a moverse tan fuerte que sorprendió a muchas familias que, como de costumbre en esta ciudad, departían el almuerzo. En tan solo 28 segundos, el sismo de magnitud de 6,2 en la escala de Richter dejó su huella causando estragos. Fueron 1.125 personas quienes murieron y otras sin número resultaron heridas. Solo en el Quindío, 45.019 edificaciones y viviendas quedaron averiadas en toda la región como consecuencia del movimiento telúrico. Algunos sobrevivientes evocan esos momentos. Los apoyé estando en el aeropuerto, ayudando a evacuar los heridos. Ahí estuve por 4 días. Fueron días muy difíciles porque no teníamos tiempo de dormir. Yo era la que anotaba a todas las personas que salían heridas para que después los familiares vinieran, supieran para dónde las habíamos enviado porque iban para muchas ciudades. El actual gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, cuenta su vivencia. Estaba en el apartamento con un hijo pequeño de 4 añitos. Estaba haciendo la siesta que hacemos en las provincias tranquilas como es el Quindío. Y ahí nos cogió ese sacudón tan fuerte. Yo creo que eso nos cambió la vida. A mí como odontólogo me cambió la vida. Gracias a la empresa privada y a los colegas, amigos, me pude dedicar durante ese año al servicio social. Yo tengo una fundación muy grande, Abrazar, una fundación de niños en condición de discapacidad, y digamos que desde esa plataforma pudimos ayudar a muchísimas personas. Hoy la radiografía de la capital quindiana es otra. Muchas personas dejaron atrás el desastre y desde el momento del mismo se propusieron a sacar adelante con berraquera, como se dice, a la tierra que les dio la vida. Nosotros podíamos habernos quedado en la banca de los lamentos con todo lo sucedido, muchas vidas perdidas en esa fecha que no es de grata recordación para los quindianos. Pero lo que le digo, esto nosotros también tomamos como una nueva oportunidad para resurgir. Hoy vemos un departamento posicionado en los mejores lugares del país, en temas del PIB, en temas de destino turístico, en temas de agricultura. Estamos sacando el mejor café del mundo. El terremoto no nos pudo quitar que por kilómetro cuadrado tuviéramos la mayor diversidad de aves del mundo. Yo creo que nosotros tomamos la oportunidad de poder salir adelante. En la mitad de Colombia late un pueblo amigo, Quindío corazón mío. Una tierra de fe y ejemplo para muchos, a pesar de las adversidades, se levantaron y reconstruyeron su vida.